¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes de la Blast Pro. Así que vamos al lío, chicos y chicas, a ver qué ha traído este ventazo, esta Fall Group. Y estamos ahora mismo Jekindar haciendo un poquito el ninja, haciendo un poquito de Trigger Discipline. Lo está haciendo perfecto, tío. Mata al de arriba y Bit no tiene ningún tipo de oportunidad. Y vemos a Twitch celebrándolo. Espero de corazón que las cosas le vayan muy, muy bien a Team Liquid porque tiene jugadorazos. Y bueno, ese es el clip que hemos visto ya varias veces, chicos y chicas. Es el clip que más se ha repetido sin lugar a dudas. Es la jugada de momento que yo haya visto de la Fall Group más inteligente y es el ninja de Fuse. Esto es una barbaridad, chicos. Además tiene el humo perfecto aquí en Tito Magis. Solo con un humo y un defuse se hace la ronda. Yo creo que a partir de ahora, fuera bromas, esto lo va a intentar hacer más equipos y el counter es pusear CT para evitar que esto pase. Joder con Liquid, tiene hijos de Navi. Ahí va. Cuidado. Está buscando al otro, ahí lo tiene, mata uno y Twist lo hace perfecto. El campeón del mundo, ¿no? El campeón del Major que ya tiene su trofeo. Aunque a JL le han baneado, ¿no? De la coña del buen spray de Magis. Pues nada, muy fácil para Magis. Este también ha ganado unos cuatro campeonatos del mundo. Que la ha baneado así en modo troll la cuenta de Twitter, ¿eh? Vamos con el siguiente clip. Vamos a ver qué ocurre. Ay, esa es la de JL que se pone a mirar a la cámara, el bribón. Esta es la de JL que se pone a mirar a la cámara, loco. Fijaros en esto. Queda muy poquito tiempo, muy poquito. Le tiran el molotov. Esto es un 3 para 3. Y llega aquí JL. No limpian triples. Mata uno, mata dos. Y sabe que por tiempo ya han ganado la ronda. Porque Bit está bastante lejos y evidentemente no se va a exponer. Y ahí lo tenemos. Muy buena jugada de JL. Problema de Liquid, que no tenían tiempo. No tenían tiempo, no podían limpiar. Se les lió. Vamos a ver a Magis. ¿A quién vamos a ver? Bueno, están. Ahí tenemos a Magis de nuevo. Uy, oh. 10 segundos, ¿eh? Tiene que soltar. El nuevo update ha hecho que Magis llega a la ronda, cabrón. ¿Qué os ha parecido los cambios en Dastos? Que vosotros habéis podido ver los partidos, hacedmelo saber en los comentarios. Joder, el cuchillo que lleva el Tito Zegu. Vale. Situación 1 para 3. A este tío mete miedo, ¿eh? Cuando tú ves que tabula, lleva a Zegu. Madre mía. Pero ese hombre le da igual el arma que use, no me jodas. Bueno, uno para uno. Bro, está jodido de cojones. O sea, que viene. Se tira Molly. Hace tiempo. La flash es perfecta. Lo de que time. La flash van a que abra la puerta. A mí me parece un puñetero animal de Zegu, A mí me parece un puñetero santísimo animal. ¿Cómo mierda lo hace? Uno para seguir. No sabe dónde está el otro. Entiendo que ya prevé que viene por main. Míralo. Qué bien, tío, qué bien. Ya el otro se huele que está en el otro lado. Menudo baile les ha metido. Vale. Creo que ha baiteado al que está en under. Eso ha baiteado al que está en under. Básicamente hay dos. Uno tira el humo, se han creído que es el que ha salido. Y ahora llega Nexus y se hace el clip de subida. Ahí lo tenemos. Jugadas, chicos y chicas, de 3000 de IQ. La podéis hacer perfectamente. El Molotov es muy típico. Y cuela. Como acabáis de ver. Es un 3 para 3. Ficus hace el looter. Sabe Tomás que tiene un NCT. Ya se lo hace Jimmy. Se lo hace Jimmy, muy bien, tío. No era la forma de acabar la ronda. No creo, ¿no?
¿Cómo pierdes el duelo, Xavi, tío? ¿Cómo pierdes el duelo, Xavi, tío? Era el 0-4 encima. Y Twist es muy bueno clutcheando. Muy bueno. Pasa mucho tiempo. Ganó el ángulo con la flash. Mira Jayne, tú. Mira Jayne. Nah, ya está ahí, le vende a Jayne. La ha vendido Jayne. O sea, el cabrón ese por guardar el AVP. Mira, se están descojonando, tío. Por guardar el AVP, lo que llega a hacer. O sea, ese vídeo ha sido rapidísimo, ¿no? Bueno, me sorprende que no hayan habido tantas jugadas en un evento en el cual han habido equipos tan importantes. Pero recuerdo, chicos y chicas, que en unos días viene un eventazo que se llama la IEM de Colón. En este caso, se juega el play-in ya. Y en 4 días se juega ya, tío, el evento. Y luego el showdown y la bet boom. Tengo muchas ganas de Colonia, chavales. Es uno de mis eventos favoritos. Con esto, como siempre, me despido esperando de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con la partida Premier en China. ¡Chao, chao!